Bueno, vamos a dar anuncio al plan provincial que hemos denominado un lote para cada familia que lo necesita. Frente a la realidad manifiesta de la movilidad social en procura de un espacio propio de miles de jujeños, ocurrido en los últimos días, el gobierno de la provincia lanza el plan de emergencia un lote para cada familia que lo necesita. Básicamente, el plan consiste en la adjudicación de un lote fiscal a cada familia jujeña que acredite la residencia en la provincia y localidad y demuestre real necesidad. El plan requiere el inmediato envío a la legislatura de un proyecto de ley que permita al Poder Ejecutivo disponer de tierras para lotes fiscales, utilizando a tal fin tierras de propiedad del Estado, por ejemplo, las del ex Banco de la Provincia, denominadas actualmente Banco Provincia Residual, Finca Chalicán, Finca El Pongo, compras y compensaciones, y hasta si fuera necesario, expropiaciones como las que se hicieron en Libertador General San Martín, que ya fue formalizada. Prioritariamente, el plan se implementará en los departamentos de Ledesma, San Pedro, Palpalá, El Carmen y Doctor Manuel Belgrano, pudiendo haber otros a determinar. Se cambiará también el sistema de censo y adjudicación de cada lote. Para esto se implementará una tarjeta de inscripción y declaración jurada que recibirán y acreditarán los consejos consultivos municipales, y serán esos consejos presididos por los intendentes o comisionados municipales, según el caso, los que adjudicarán cada lote. Los datos serán cruzados con los registros provinciales y nacionales. Cada lote contará con la infraestructura mínima e indispensable para condiciones dignas de vida. En todos los casos, se actuará con transparencia, publicando los listados de posibles beneficiarios para no dejar lugar a los especuladores de siempre. Se pondrá para ello todo el peso del Estado, con el propósito de llevar adelante esta medida con la mayor diligencia, buscando siempre dar respuestas concretas a las familias que más lo necesitan. Ese es el plan, esta es la respuesta que el gobierno de Jujuy va a dar institucionalmente al problema. Eso significa que a partir de este momento vamos a exigir que se respete la institucionalidad, porque estamos dando efectivamente la solución a cada uno de las familias o de los hermanos y hermanos que la necesidad los ha llevado a hacer lo que están haciendo.